Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018, una nueva edición de este exitoso ciclo que nos atrapará con 8 nuevas presentaciones. 5 de mayo, Fabricio Rodríguez. Fabricio Rodríguez es un cantautor y virtuoso armoniquista argentino nativo de Villa María, Córdoba. Comenzó a tocar la armónica en su adolescencia como autodidacta. Entre sus referentes se encuentran León Gieco y Hugo Díaz, quien despertó su interés por la armónica cromática. A los 20 años comenzó a viajar a Buenos Aires para ampliar sus conocimientos musicales y su habilidad para ejecutar la armónica cromática y diatónica y a desarrollar diferentes estilos musicales, tales como folclore, tango, jazz, pop, blues, country y rock. 26 de mayo, Claudia Puyó. Claudia Puyó es una cantante argentina de blues, una de las figuras femeninas más reconocidas del rock argentino. A los 15 años conforma con Aníbal Forcada, luego bajista de León Gieco, y Claudio Triputi una banda llamada Ana Gris. A mediados de los años 70 integra otras como Trigémino, con Jorge Minizale, Marco Pusineri, Juan Pollo Raffo y Eduardo Redebielo y Tierra de Octubre. A comienzos de la década de los 80 viaja a Brasil con Claudio Triputi, haciendo el circuito underground y trabajando en el doblaje al castellano de un cortometraje, Vida y Muerte Severina, con música de Chico Buarque. De vuelta en Buenos Aires, realiza coros para Pedro y Pablo, Alejandro Lerner, Miguel Cantilo y Punch. 9 de junio, Leonardo Miranda. Nace en Esquel, provincia de Chubut, hace 23 años, dueño de una voz y un temperamento interpretativo único. Participa y resulta ganador del festival Si lo sabe cante en Río Gallego, Santa Cruz, contando con apenas 5 años cuando aún no sabía hablar fluidamente. Su casa es cuna de cantores. Todos han heredado el oficio del canto y la payada, de la bisabuela patagónica, tíos, hermanos y su padre Raúl Milani. Comienza a componer sus propias obras en la escuela, payadas y versos con rima, y su primera obra completa, Flor Morena, es una zamba que lo acompaña desde su adolescencia. Condujo un programa de radio en su lugar de origen llamado Soy la Juventud, donde se dedicó a la difusión de la música folclórica tradicional de todo el país. Patagonia es así, tan libre como el mar, misteriosa de paz. 23 de junio, Andrea Guidone. Andrea Guidone en los últimos 3 años se independizó de las producciones de revista Hipnotizada por el 2x4. No reniega de su pasado de vedette y mediática, pero hoy su vida profesional pasa por los pasos firmes en este ritmo en el que ella crece a paso acelerado. Madame Tango es un espectáculo generado por mí junto a Ignacio González Cano. Si bien nace con el idioma local, se entiende en todas partes del mundo porque es un relato con baile y canciones con imágenes. Es 100% comprensible. Es tango y, por tanto, un lenguaje universal. ...7 de julio... Ópera Bis. Nació en el año 2002... como resultado de una búsqueda artística con el deseo de difundir la música lírica entre el público masivo, pensando la ópera como un entretenimiento, como lo que fue en sus orígenes. Integrado por María José Dulin, soprano, y Fernando Santiago, barítono, como directores artísticos, Ópera Bis dio sus primeros pasos actuando en pequeñas reuniones sociales. La clave del éxito de Ópera Bis es el formato de sus espectáculos, descontracturados, informales, divertidos y aptos para todo tipo de público, pero con un altísimo contenido artístico que es posible solamente por la sólida formación profesional de sus integrantes y la constante actividad que desempeñan en todos los teatros del país y también del exterior. ...25 de agosto, Débora Dixon. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina.
desde sus inicios con la Black and Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Deborah Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas, entre ellos La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Gillespie, Willie Crook, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Byrne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. ...22 de septiembre... Banana Pueyrredón. César Banana Pueyrredón, nombre con el que es conocido César Honorio Pueyrredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Toda una noche contigo, contigo. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Estamos en el gimnasio del polideportivo, la verdad que muy contento. Esta gestión, esta nueva gestión, se ha dedicado a arreglar lo que es el gimnasio. Ya hicimos la parte del techo, pintamos las paredes adentro y afuera. Bueno, nos queda esta anteúltima etapa, que sería arreglar el piso flotante. Como se verá, se está puliendo toda la parte, se va a pulir todo a madera virgen, y se van a arreglar partes de maderas que se habían podrido en su momento cuando se nos llovía. Por cierto, esto ya no pasa. El objetivo principal de esta gestión es dejar lo que es en general el polideportivo en excelentes condiciones, ya que es muchísima gente que pasa por este lugar para hacer actividades. No hemos organizado para dar actividades en otros clubes que nos han cedido su lugar y en otros lugares deportivos. Para nosotros es fantástico. Quiero agradecer y que tengan un poquito de paciencia estas 3 semanas que vamos a estar realizando esta obra, que la verdad que va a quedar muy bueno y va a dejar el polideportivo a primer nivel. Y bueno, la última parte que después nos va a faltar, vamos a ir cambiando de a poco lo que son los ingresos. Vamos a poner unas puertas un poco más modernas que lo que se está pidiendo para este tipo de instalaciones deportivas. Y agradecer a más que nada Matías, que ha puesto todo su ímpetu en lo que es el arreglo de instalaciones, ya sea deportiva como otros arreglos de lo que es la comunidad de Maipú. Y bueno, tener bien presente que el deporte es muy importante para todos los maipuenses, Las Armas y Santo Domingo. Es Ferreira Ángel Alberto, capataz de Espacios Verdes. Hoy, en el día de hoy, fuimos al centro día para demostrarle a los chicos cómo se realiza una huerta. Hicimos colocación de habas, zanahoria, acelga y remolacha.
Fundamentalmente es importante en el ser humano la conexión con la tierra. Esa es la idea con este proyecto de realizar una huerta con los niños del centro de día. Edición de Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5 y 6 de mayo en Club Jorge Newbery, Ramos Mejía 640, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Soles, casa, na, 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 na. Tan lejos estoy de casa.
municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.